Ayuda. Vio eso. Fue una masacre. ¿Por qué? No lo sé. La independencia. Económica, social. Política. No lo sé. Solo sé que cuando el 10 de agosto del año anterior, los quiteños conformaron una junta de gobierno criolla, los representantes de España no lo tomaron nada bien y enviaron a sus tropas desde el virreinato de Lima, comandadas por el coronel Manuel Arredondo. El objetivo: hacer que Ruiz de Castilla recuperara la presidencia. Y lo logró. Se la dimos. En cambio, dijeron que contra nosotros habría represalias. Dijeron que no habría represalias. Tras más de medio año de estar encerrados en condiciones infrahumanas, sometidos a la oscuridad del cadalso, el pueblo quiteño se dio cuenta de que buscar la libertad no era un crimen y organizó una revuelta. Desgraciadamente para ellos, las tropas reaccionaron con violencia. A sangre fría, aniquilaron todo aquel que encontraban a su paso. Uno a uno. Y como mis compañeros terminaban degollados, masacrados. Ni siquiera Tomasa, la criada del doctor Quiroga, en su condición de embarazada, logró salvar su vida. Estaba embarazada. Los soldados asqueados, viéndola así, le abrieron el vientre, sacándole la cría que ahí llevaba de su vientre. Yo, Mariano Castillo, ese es mi nombre. Logré escapar, arrebatándole la ropa ensangrentada a un cadáver, haciéndome pasar por muerto. Me fui por la parte de atrás y fue escuchando sus sonrisas, cómo reía, gozando con ese acto atroz. Yo logré sobrevivir. Es usted.